Hello. I'm Officer Sancho with Norcross Police Department. The reason why I pulled you over is for failure to maintain lane, sir. Sí, hablo español. Soy el oficial Sánchez. La razón que lo estoy parando es por no manteniendo en su carril. ¿De dónde viene, señor? ¿De dónde vengo? Sí. Voy a mi casa. ¿Pero de dónde viene? Vengo de ahí de... ¿Cómo se llama? De La Valentina. Ah, de La Valentina, ok. Sí. ¿Cuánto ha tomado hoy? No he bebido mucho. Okay. No estuve bien. Ok. Primero me dice que no bebiste mucho y ahora me dice que no está bebiendo. ¿Lo puedo oler mientras hablas? Sí, claro, ¿cómo lo hago? Okay. ¿Cuánto has tomado hoy? Bebí dos cervezas. ¿Dos cervezas? Sí. ¿Aunque tienes tu licencia contigo? Claro que sí. Go for. Okay. ¿Cómo te llamas? Gabriel Alejandro Pérez Agüero. Okay, ¿tu fecha de nacimiento? 1999, okay. Primero de julio. Okay. Hazme favor, sale del vehículo, por favor. Acércate a mi patrulla. ¿Cómo no? Toma asiento aquí. ¿Aquí? Sí, por favor. Dame un segundito. Pareja y le está quitando plata prestada. Entonces okay. Yo le digo, coño, si tú eres de aquí, le digo yo, porque nosotros no somos venezolanos. Okay. Le digo, coño, si tú eres de aquí, estamos en Estados Unidos y tienes una pareja en Venezuela, ¿cómo tú le vas a quitar plata prestada? Y por eso, sí, entiendo que me pueda salir del camino o algo así, pero vengo peleando con él, por eso, pues él es mi hermano, el que está ahí, él trae mi primo. Okay. ¿Qué tipo de cerveza tomaste hoy? Yo. Uh-huh. Ultra. Ultra. ¿Y cuándo te tomaste? Dos. ¿Eran de lata o de botella? De botella. Ok. Normal. Del 1 a 10, 1 siendo bien normal y 10 siendo bien tomado, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Bien? 10%. ¿10%? Sí. Ok. ¿Tú estás dispuesto a hacer una evaluación para asegurarme que tú estás bien para manejar? Claro que sí. Ok. ¿Tú no tienes alguna trauma o una herida con tu cerebro? ¿Cómo así? ¿Que estoy enfermo? Así... ¿Si estás enfermo? ¿Si tienes una condición médica? ¿Tienes alguna condición médica con tu ojo? No. ¿Usas lente o contacto? No. ¿Tienes alguna herida con tu brazo? No. ¿Y con tu pierna? Tampoco. Ok. Lo primero que voy a hacer, te voy a revisar los ojos, ¿ok? Dame un segundito. 123, I'm code 4, I'll be on field. ¿Tú ves esta luz aquí? La roja, sí. Sí. ¿Qué color es? Roja. Ok. Nomás con tu ojo quiero que siga la luz y no más la cabeza, ¿ok? Síguelo nomás con tu ojo. ¿La luz blanca o la luz roja? La luz roja. Okay. ¿Con cuál de los dos ojos? Con los dos ojos, ¿ok? Ok. ¿Cuántas cervezas te tomaste? ¿O cuánto licor? ¿Nomás dos? No, yo no tengo por qué mentir. Okay, simplemente okay. Yo venía así, como le digo, venía peleando con mi hermano porque yo sabes que uno siempre quiere algo para el hermano, para su familia. Sí, yo entiendo. Bien. Entonces quiere algo bien con su pareja, entonces me dice. ¿Ellos tienen licencia? De conducir. Uh-huh. No. Okay. No. Para la siguiente evaluación, nos vamos a parar aquí de este lado. ¿Tú ves esta línea aquí derecha? Esta. Sí. Lo que vas a hacer, vas a poner tu pie izquierdo encima de esa línea así y tu pie derecho enfrente de esa, de tu pie izquierdo así, con la mano a los lados, tu ojo mirando tu pie, ¿ok? A mis pies. Uh-huh. Con las manos aquí pegadas. Sí, señor. Te vas a quedar en esa posición hasta que yo te diga que comience, ¿ok? Okay. Cuando te diga que comience, vas a tomar 9 pasos para enfrente y con cada paso que tú des vas a contar... ¿Cada paso con cada pierna o con las dos piernas? Con cada paso que tú des, okay. Vas a contar 1, 2, 3, se va a ver exactamente así. 1, 2, 3. ¿Y puede comenzar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oye, Gabriel, hazme un favor, pon la mano atrás, por favor. Ok. Ahorita queda bajo arresto por DUI, ok. Va manejando bajo la influencia del alcohol. Pon la mano atrás, por favor. ¿Por DUI? Sí, señor, pon la mano atrás. Pon la mano atrás, no te alteres. DUI es manejando bajo la influencia del alcohol. Hermano, es que yo bebí dos cervezas nada más. ¿Cuál es la regla aquí, hermano?
se puede tomar. No se puede tomar y manejar. Que yo sepa que no se puede pasar de cerveza. No, depende de cuánta se puede. No puede estar nada borracho ni poquito. No se puede tomar. Pero aquí. Pero tú lo vas a tomar. Yo creo que hice una cerveza nada más. Depende de la evaluación. 123, 1.25. Hermano, pero no pasa la evaluación, ¿qué te hice? Yo te lo explico, va a estar en el reporte, ¿ok? ¿Ah? Va a estar en el reporte. Shit, got tight pants. Levanta los brazos, ahí está. ¿De quién es la troca tuya? Okay. ¿Ahí alguien tiene licencia? No sé. They've all been drinking. ¿Todos están tomados? ¿Ellos? Sí. Okay, ellos sí, pero yo no. Hermano, ¿cómo así, hermano? Somos hispanos, somos todos. Yo entiendo. Separa la pierna, por favor. Separa la pierna, por favor. Conmigo, voy a tomar el asiento aquí en mi patrulla. Dame un segundito, sal. ¿Toma asiento? Sí, es en serio. Toma asiento, por favor. Déjame respirar un poquito porque... Ok, está bien. Mete el pie, por favor. ¿Tú estás dispuesto a hacer el examen del estado de soplar? Sí. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Ok. ¿Quién puede venir a recoger la troca? Cualquier familiar. ¿Tienen licencia para conducir? Sí. Ok. ¿Tu teléfono está dentro de la troca? Mi teléfono, sí. Ok, ahorita te traigo el teléfono para que tú llames a alguien para que vengan a recoger la troca de aquí. Ok, mete tu pie, por favor. Hermano. Así que mi mamá está en una situación difícil aquí. Yo entiendo. Yo sé que mi mamá aquí está sufriendo de cáncer, hermano. Uh-huh. Yo soy la única persona que con ella cuenta. Yo sé que está bien, yo fallé en beberme dos cervezas. Sí, yo estoy faltando. Tú no vas a estar en la cárcel mucho tiempo. Yo estoy faltando. Tú no vas a estar en la cárcel mucho tiempo. A mí me preocupa porque mi mamá está sufriendo de cáncer. Yo no entiendo, señor. Y yo soy la persona. Cuando esto nomás son tickets, tú puedes pagar la fianza después que llega a la cárcel y te dejan libre después de eso. Sí, lo que pasa es que yo sé lo que me perjudica a mí un DUI. Uh-huh. Porque yo aquí estoy por caso de asilo. Aquí,